final y estamos viviendo la fiesta desde el Zócalo Capitalino, un partido esperado por toda la afición mexicana y bueno, a punto de arrancar este partido entre la selección mexicana y la selección nacional de Holanda. Vamos a vivir la fiesta, el color y la fiebre del mundial aquí en el Zócalo Capitalino. Empezamos con este reportaje especial. Allá en Castelao, México brindando un espectacular partido inteligente. Sin embargo, al final de estos primeros 45 minutos iniciales, tuvo que hacer un cambio el señor Miguel Herrera después de una fractura en el tobillo izquierdo del señor Héctor Moreno. Posteriormente, ingresó en el campo Diego Reyes. Vamos a ver la participación de México, que ha ido con toda la actuación del silbante portugués. Ha dejado mucho que desear. Sin embargo, México está realizando un excelente partido. Mientras tanto, aquí el ambiente en el Zócalo Capitalino, en el primer cuadro de la ciudad, se está viviendo con la mayor intensidad. México hasta el momento empatando a ceros frente a la selección de Holanda en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Su aventura mundialista en Brasil. Pues sí, terminamos con la cara en alto. En realidad vimos que México fue mucho mejor todo el partido. Y pues no queda nada, no hay excusa, no hay nada. Se perdió gracias al árbitro, pero hicimos un buen partido. ¿Qué les pareció la actuación de México hasta el momento? Bien, nos vamos decepcionados, pero a la vez felices por todo lo que han hecho Miguel Herrera. Y el equipo ha llegado muy lejos y nos tiene felices por todo lo que han hecho. Fueron emociones chidas. ¡A mi bomba! ¡México! ¡México! ¡La, la, la! México jugó como nunca. No importa que nos hayan ganado, pero siempre llevaremos la pasión adentro de nosotros. ¡Y que viva México! Aquí los esperamos con orgullo. ¡Los amo! ¡No te preocupes, Miguel Herrera! ¡Aquí estamos! ¡Nos robó el árbitro! ¡Sí! ¡Sí! Pues no nos vamos tristes porque pues sabemos que pues se les echaron todas las ganas y pues nada más seguir apoyándolos en lo que nosotros podamos y esto no es todo, aquí no se acaba nada.
No, pues ahora sí que felicidades a México. Siempre quedamos en octavos, soñamos un poquito más, pero yo sé que para el próximo mundial les vamos a dar con todo. Ahora sí que hicimos sudar a los holandeses. Un resultado desfavorable para el conjunto dirigido por el señor Miguel Herrera. 2-1 con una actuación desastrosa del árbitro Proeza, este árbitro portugués, que bueno, al final de cuentas le termina obsequiando al equipo holandés la posibilidad de adelantarse en el marcador a través de los 12 pasos. Mucho que analizar. Regresando a México, por supuesto, también la selección tendrá mucho que explicar. Una buena participación, se pasó por encima del equipo de Camerún, por supuesto también del anfitrión de Brasil, y se cerraba la fase de grupos ante la selección de Croacia. Se tuvo la posibilidad en las manos de poder acceder a los cuartos de final. Sin embargo, como siempre, México se queda en la zona de octavos de final. Con imágenes de José Manuel Mota, desde el Centro Histórico, en la capital de la República Mexicana, José Francisco Pérez, 724 Noticias.